Thank you.
Esperan a lo mismo ahora. Aquí estamos, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Estás desesperada? Ya no, ¿verdad? No, ya estás. Mira qué bonito. Bueno, entonces, pues otra vez voy y me visto y vengo, ¿verdad?
entregue las al muchacho. Ajá. Tan joven, 21 años. Francisco, pues mira, ¿cómo se entregaron ya? No, Gracias. Gracias a este suegro, igual, ¿no? Cuidaros y ponen. Pues bueno, vivieron bien, primeramente Dios. Dale, dale la bendición. Otra. Pues ánimo, muchacha. Dios te ayude. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues, buenas tardes. Gracias por esperar al obispo. Y ahora aquí les damos la bienvenida a Francisco Asencio y a Mariflor de Jesús, que nos han invitado, gracias, nos han invitado a su enlace matrimonial. Vamos a ser nosotros testigos de su amor y vamos a implorar por ustedes la bendición para que hoy que unen sus vidas para siempre en sacramento de unidad, sacramento de amor, también sacramento de la alegría, para que ustedes puedan dar testimonio del amor de Dios entre nosotros. Vamos a escuchar la palabra de Dios que nos dice sobre el matrimonio y después pues vamos a escuchar el consentimiento de ustedes, ¿verdad?, delante de Dios, que van a profesar el amor uno al otro para siempre en fidelidad, en indisolubilidad. Y también vamos a tener la Eucaristía, el pan eucarístico Jesús que se nos da como alimento. Pues es fuente de alegría y nosotros vamos a celebrar con ustedes. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Francisco Asencio y Mariflor de Jesús, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu.
Presionamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. El Señor Jesús fue invitado a unas bodas, las bodas en Caná de Galilea, y también fue invitada su mamá, la Virgen María. El que escribe este evangelio es San Juan. San Juan tiene una intención de presentar a Jesús como el nuevo creador del universo. Su papá hizo el universo, el cielo y la tierra, hizo al primer hombre, Adán y Eva. Pero se corrompieron, se corrompió, vamos, ¿verdad?, el mundo, y también se corrompieron los hombres y las mujeres. San Juan quiere presentar a Jesús como el que va a renovar el mundo. Y entonces San Juan el Evangelista está poniendo a Jesús a trabajar 6 días. Los que lean el Evangelio de San Juan tienen la oportunidad de leer el Evangelio de San Juan. Él empieza a contar los días. El primer día, pasando el primer día, el segundo, y luego el tercer día, y luego el cuarto día, y un día después, total, te lleva en una semana. Y llega al día en que hizo Dios a Adán y Eva, y Juan también presenta a Jesús en unas bodas. O sea, ¿qué viene? ¿Por qué está Jesús y María en las bodas de Caná? Por este escritor sagrado llamado San Juan. Bueno, está poniendo a Jesús en medio de una boda y los va a renovar. Es decir, va a renovar a Adán, va a renovar a Eva. Esa es la intención de San Juan, que Jesús le va a dar un nuevo orden al mundo, un nuevo orden a los habitantes del mundo. Por eso está Jesús y María en las bodas. Como falta el vino, la Virgen María le dice a su hijo: no tienen vino. ¿Pero qué significa el vino? El vino significa alegría. Entonces, la Virgen María se da cuenta que el mundo perdió la alegría. Por el pecado de Adán y Eva perdieron la alegría. Entonces, el mundo está triste, le falta la alegría. Y María
obliga a Jesús a que ya renueve, que quite el pecado, que ya se dé a conocer, que quite el pecado del mundo, le dé la nueva vida. ¿Sí? Por eso, ¿verdad? Jesús dice, todavía no llega mi hora, mujer. Pero la Virgen les dice a los mayordomos, les dice, hagan lo que Jesús les diga. Y entonces Jesús, ¿verdad?, les dice, llenen las tinajas de agua. ¿Cuántas tinajas hay? 6. ¿Por qué 6? Pues son los 6 días de la semana. En el 7º descansa el Dios. Se fijan, son simbólicos los, ¿verdad?, los números que pone Juan. 6 tinajas. Entonces va a hacer el milagro para toda la semana, es decir, para todo el mundo. Y luego dice, ahora sí, saquen poquito, dice el mayordomo, saquen poquito y llévenselo al novio. Y ya se lo llevan al novio, ¿verdad? Y le dice, oye, todos dan el vino mejor ya cuando, al inicio, y ya cuando están borrachitos les dan del feo, del malo. Aquí tú cambiaste el orden. Tú primero les diste del vino malo y ahora que ya están borrachitos les vas a dar el mejor. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que en el matrimonio, antes de Jesús, pues no tienen la alegría ni la gracia. Con Jesús van a tener la alegría y la gracia, y es fuente de salvación, es fuente, ¿verdad?, de santificación. Con Jesús y María, los novios se hacen santos. Hasta aquí ya tuve que ir lejos para decirles que ustedes, ahora que se casan, pues ya se hacen santos. Se hacen santos porque los dos se hacen uno y van a dar testimonio de la unidad, de tal manera que el hombre tiene que entregar su vida a la mujer sin reservas. El mundo dice que te reserves algo, pero no le hagas caso al mundo, ¿verdad? Tú hazle caso a Jesucristo, que dice que tú te entregues todo a tu mujer sin reservas, aún el tummi, todo, el tiempo, todo es para la mujer en el sacramento católico. Todo te entregas, ¿verdad?, a tu mujer y confías en ella. Y en ese acto de donarte, tú te estás santificando, perfeccionando, siendo más hombre todavía, porque confías tu persona a una mujer en este sacramento. Y la mujer te recibe y te respeta y hace tu vida más valiosa. Serás contado entre los hombres de honra y de honor, porque la mujer te hará más grande todavía. Por eso dicen, no es bueno que esté el hombre solo, verás, se avinagra, pero si está acompañado y con una mujer que lo levanta, le va bien al hombre. Pero en el matrimonio es mutuo, también es viceversa. La mujer se entrega al hombre sin reservas, todo al hombre, el tiempo, el tummi, ¿verdad?, su persona, todo se entrega al hombre. Y el hombre la respeta y la ama y la levanta. Y ella crece más como mujer cuando el hombre la hace valer, la protege, la cuida, la ama, la respeta, la cultiva, ¿verdad? La tiene como su señora, como su ama, su reina. Entonces,
pues entonces se perfeccionan los dos, se perfeccionan y por eso llegan a ser santos. Y lo que queremos es que ustedes puedan dar buen testimonio a los demás, que muchas otras parejas digan: les cayó bien el casarse, mira cómo se quieren, mira cómo se cuidan, mira cómo se aman, entonces da ganas de casarse. Y todo porque ustedes van a ser atractivo el matrimonio, con la gracia de Dios. Aunque dentro de su casa haya división o haya, haya diferencias, no le hace que haya diferencias. Es bueno que haya diferencias, pero que estén unidos. Dice el Papa que se vale que en la noche tú le tires un chanclazo, se vale que tú le tires por allí un gorrazo, ¿verdad? Se vale, dice, para que se arreglen las cosas. Dice, pero lo que no se vale es que se vayan a dormir enojados. No se vayan a dormir enojados. No se vayan a dormir enojados. Dice el Papa, no, porque el corazón se hace frío. Entonces, aunque en la noche se tiren de garrotazos, no, porque duele mucho. Ni de otras cosas. Chanclas, sí, es la ropa. La comida, pero que sean no platos de esos pesados. A lo mejor aquí sí conviene un desechable para que no duela, no más. Y que digan: está bien, mujer, está bien, hombre. Mira, mañana le seguimos, ahorita hay que descansar. Chócala, o como como quieran, chócala. Mañana le seguimos. Para que su corazón no se ponga triste, no se vaya a enfriar, porque al día siguiente va a ser más difícil la reconciliación, y que ustedes puedan usar más la palabra perdón. Perdón, miren, tres palabras que no tienen que olvidarse: por favor, gracias y perdón. No se les olvide, tres palabras en su trato diario. Mujer, pásame las tortillas, tlaxcal totonqui, por favor. Y luego ya cuando la recibe, gracias. Ya si le dice mi amor, mejor todavía, ¿verdad? Entonces, por favor, mujer, por favor, hombre, ¿verdad? Por favor. Y luego, gracias porque me diste las cosas, gracias. Y perdón porque me falló algo. También la palabra perdón. Perdóname. ¿Cuántas veces? Toda la vida. Perdóname, perdóname. Un día vas a decir tú a él: perdóname, prometo no quemar tus pantalones nuevos. Se me quedó la plancha pegada allí. Perdóname, viejo. Y el viejo va a perdonarle. No le hace que salga con un parche. Al cabo ya ahora se usan los pantalones parchados o hasta descosidos. O al revés. Mujer, perdóname, te levanté la voz. Ojalá nunca la mano. Y que la mujer le perdone. Esto del perdón es propio de los católicos, el perdón. El perdón es propio de nuestra fe. Hay que usar más el perdón. Bien, pues ahorita ya se van a casar. Prepárense, agarren aire ya. Francisco Asencio y Mariflor de Jesús, han venido ustedes aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida?
están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Ahora, si todos nos ponemos de pie, porque ya se van a casar. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Los que traen vela, la vela, la pueden encender ahora, la vela. Yo, Francisco Asencio de Jesús, te recibo a ti, Mariflor de Jesús Díaz, como mi esposa, y prometo serte fiel en los prósperos, y en el verso, en la salud y en la enfermedad, y amarte, respetarte todos los días de mi vida. Yo, Mariflor de Jesús, te acepto a ti, Francisco Asencio, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos bendigamos al Señor. Que el Señor bendiga estos anillos y estas arras y este lazo, símbolo de la unión y del amor que se profesan el uno al otro. Mariflor de Jesús Díaz acepta este anillo como símbolo de mi amor, de que siempre te seré fiel, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Francisco Asencio de Jesús, recibe este anillo como signo de mi amor. ¿Este? Que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe también estas garras, son signo del cuidado que tendré de que no te falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén.
pues recibe las Sagradas Escrituras. Y ahora que están casados van a entenderla mejor, y también del Santo Rosario, que la Virgen María los proteja de todas las enfermedades y enemigos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre por estos esposos que están recién casados. A cada invocación vamos a decir: te rogamos, óyenos. Para que Francisco y Mariflor, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor mutuo, roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente, roguemos al Señor. Para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar, roguemos al Señor. Pedimos también a Dios nuestro Señor que bendiga a los papás de Francisco, Mariflor de Jesús. Oremos por sus padrinos, César de Jesús, María de Jesús. Oremos. Pedimos también por cada uno de ustedes que acompañan a Francisco, a Mariflor en este momento, en su enlace matrimonial. Oremos. Pidamos por todos los matrimonios y familias del mundo entero, para que sigan profesándose el amor, la unidad y la fidelidad, y que den ejemplo de amor y alegría en el mundo. Roguemos al Señor. Y por los matrimonios que están pasando alguna necesidad grave o algún sufrimiento, para que pronto se reconcilien, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre los esposos Francisco y Mariflor. Aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a ofrecer a Dios su propio Hijo, así como Él nos enseñó que lo ofreciéramos. Pero hoy vamos a ofrecer a Jesús, y junto con Jesús vamos a ofrecer a los recién casados. Los ofrecemos para que lleguen al cielo y le den gracias a Dios de que están casados en santo sacramento del matrimonio. Y que pidan la bendición por ellos mismos y por todo el mundo. Recen pues, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría, y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad
en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de Francisco Asensio, Mariflor de Jesús, que en Cristo hoy fundan su familia, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de nosotros aquí reunidos, especialmente de sus padrinos, César de Jesús, María Díaz, familiares y amigos, así con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En este momento vamos a imponer las manos sobre los recién casados y ustedes a rezar en silencio para que este matrimonio reciba la bendición nupcial. Oremos, hermanos de la comunidad de Amillaltepec, por ellos, que queden bien santos. Si pueden hincarse mejor. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre esta esposa, Mariflor de Jesús, y el compañero de su vida, Francisco Asencio, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones, para que al gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo, que te invoquen en las reuniones sagradas, que te den testimonio de ti entre los hombres y, después de una ancianidad feliz, lleguen al reino de los cielos, acompañados de quienes hoy comparten su alegría, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
oremos. Todos de pie. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Francisco Asensio y Mariflor de Jesús, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les acompañamos a que entreguen su ramito a la Virgen. Sí. Entonces, acompañamos a los recién casados a ofrecer sus flores a la Virgen. Van a ofrecer su matrimonio a la Virgen para que la Virgen les bendiga. Damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Francisco y Mariflor, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el unigénito de Dios esté junto a ustedes y en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicidades. ¿Los cheques? Sí. Aplauso fuerte, felicidades.
Close your eyes, get out of your skin. I'm
Gracias.